infancia? Muy feliz. Una infancia en la que jugaba en la calle y se me hacía de noche y me metía a las casas porque era una colonia nueva. Donde ¿qué colonia? Los Olivos, donde me gustaba irle a dar la bienvenida a los vecinos que se iban cambiando. Y me le perdía mucho a mi mamá en aquellos tiempos. Se organizaban brigadas en bicicleta para irme a buscar. Y dice mi hermana Alma que ya por ahí se asomaban a un portón y veían una greñita güerita brincando así en un Ronnie, que eran esos caballitos que tenían resortes. Uh-huh. Así recuerdo mi infancia, encontrando gatitos en alguna construcción y haciéndoles una casita. Recuerdo mi infancia así, que el olor a establo, caminar con la muchacha de la casa de enfrente para ir a ver la hora en un reloj, que le echábamos la moneda y jalábamos una palanquita y nos daba la hora. Uh-huh. Y entonces era oportunidad para ella para salir a ver si veía un muchacho. Escuchando a los terrícolas con la muchacha de enfrente, que era Gloria, todavía vive, platicando con mi vecina Doña Licho, que fue la que me inspiré para algún personaje. Jugaba a las traes, jugaba a stop, jugaba a escondidillas, jugábamos pues todos estos juegos en la calle, y nos gustaba mucho tocar timbres, escondernos o jugar cinturón escondido y darnos con el cinturón si nos encontramos. O con unos castillos. Es que sí, era tenía una vecina que era muy creativa. Y entonces, a su hermana y a mí, como éramos más chicas, siempre nos echaba por delante, vamos a jugar esto, y castigo, y tienes que ir a tocar una casa, y hacer una cosa absurda, ridícula en ese momento, y nos daba pena, pero nos aguantábamos la pena, y vamos y lo hacíamos, y nos duraba la risa para toda la noche, ¿no? Por un lado, vengo de papás actores, y yo jugaba en los teatros también, cuando mi papá estaba en alguna obra, ahí me hacían un columpio los tramoyistas, ahí me quedaba dormida en las butacas, en otras bambalinas yo veía a mi papá actuar y me emocionaba y lo imitaba. Siempre imitaba a mis compañeros en la escuela, los hacía reír y eso me gustaba, aunque no sabía que me iba a dedicar a la comedia. Y si hubieras tenido que elegir alguna otra profesión, ¿cuál hubiera sido? Pintora, decoradora, cantante, algo que decoradora, tuviera, decoradora. Sí, algo que tuviera que ver con el arte. Cosas, yo creo que sí. Cuando estudiaste actuación, ¿pasó por tu mente dedicarte a la comedia? No, honestamente no. Aunque siempre creo que hacía reír a la gente, te repito, o muchos de mis ejercicios en la escuela de actuación se cargaban hacia la comedia, estaba como muy concentrada en la literatura y en otros géneros. ¿En cuál? ¿Qué género te gustaba más? ¿En cuál te sentías más cómoda? Bueno, la tragicomedia, la tragedia. Me gustaba mucho Shakespeare, como nos hacían leer todo Shakespeare. Y por ejemplo, todo un año en la universidad fue ver Otelo con el maestro José Luis Ibáñez. Pues yo me sentía familiarizada con otros géneros y por ahí pasaba la comedia, pero honestamente no sabía que me iba a dedicar gran parte de mi carrera como actriz a la comedia, hacer reír. Sí me gustaba hacer reír, pero tal vez me apasionaba imaginarme interpretando a la señorita Julia. Tal vez era eso, que me imaginaba interpretando a ciertos personajes que cuando los leía me emocionaba mucho. Y yo creo que eso es lo que yo quería hacer. ¿Extrañas o te gustaría en algún momento tener la oportunidad de interpretar algo? Claro que sí lo he extrañado, y tan es así que hace 2 años decidí volver a atender estos géneros que abandoné. Y he empezado a trabajar en otros géneros, y acabo de hacer un programa donde hago una mujer villana, muy mala,
Y estoy escribiendo también, y me estoy escribiendo otras historias, como una tragicomedia, me estoy escribiendo un personaje desde hace 3 años y medio, y pues esa es la oportunidad que me estoy dando de regresar a estos otros géneros. Ya. Eres hija de actores, como comentaste. ¿En qué te favorece eso y cuáles desventajas tiene? No vi desventajas, honestamente, más bien vi que sí me allanaron el camino, porque pues para empezar tuve clases gratis desde los 5 años, yo creo 4, y de una manera tal vez involuntaria y de una manera muy fresca, de una manera muy lúdica, y esto creo que me benefició. Y también el hecho de que mi papá me dijera cómo era el medio, me ayudó, me dijo, mira, aquí todo el mundo te va a querer hacer estrella. Entonces, tú no debes creer eso, tú tienes que construir lo que quieras realmente lograr en tu carrera, con tus propios medios, y yo veía cómo él armaba la escenografía de ese monólogo que hacía en ese entonces, y veía cómo se hacía su vestuario y cómo se pegaba su bigote. Entonces todo eso creo que más bien me ayudó, que es lo que finalmente hago. ¿Y crees que haber cursado tu carrera en la UNAM te dio algo más que si lo hubieras seguido, por ejemplo, en el Andrés Soler? ¿Crees que te dio un plus? Sí, claro que sí. En el momento no lo vi, porque en el momento cuando salí de la UNAM, francamente pensé, Dios mío, nada más vine a perder mi tiempo porque no tengo trabajo ni me van a dar trabajo. Y cuando veía que de otras escuelas la gente era más fácil, por ejemplo del CUT, la gente salía pues preparada, y además sabían hacer acrobacias, sabían cantar, bailar, hacer muchas cosas. Y en donde yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera literatura dramática y teatro, estaba más enfocada a la literatura, y los maestros que yo tuve pues tenían algunas tendencias bastante europeas, rusas, de un teatro que era pues universal, y es bueno conocerlo, pero no tenía que ver nada con mi realidad y con lo que yo podía crear. Entonces en el momento no supe mucho, o por ejemplo con algunas tendencias muy socialistas, teatro y sociedad, y todo tenía que ser Bertolt Brecht, y si no, pues entonces no debes hacer teatro, porque entonces no tiene ningún sentido. Y me costó un poquito trabajo como librarme de estos fantasmas, es cierto, pero después yo creo que con la madurez y cuando uno va tomando cosas, lo que realmente te funciona. Y entonces cuando yo empiezo a intentar hacer las cosas en mi realidad, con mi banco de datos, con mi experiencia como mexicana, capitalina, y entonces empiezo a crear mis personajes, mi propio universo, mi sistema de relaciones, pues sí, en una realidad mexicana, pero con una estricta tabla aristotélica, ¿no? Para hacer una historia, para hacer un sistema de relación entre personajes, más o menos. Entonces, sí me quedaron cosas muy buenas y yo agradezco mucho a la UNAM, desde luego. Y ya nos platicaste un poco de tu padre y de sus enseñanzas. ¿Cuál sería la principal enseñanza de tu madre? Algo bueno que aprendí fue, mi mamá era una mujer de pueblo y era una mujer humilde y una mujer muy, muy bondadosa. Entonces, cuando pasaban algunos indígenas vendiendo cositas o tocando el violincito y pidiendo de casa en casa, mi mamá los pasaba, los sentaba y les daba de comer. Entonces, eso es algo que creo que es una enseñanza muy fuerte y que entra por los poros, ¿no? Y que no puede ser de otra manera más que con el ejemplo. Eso fue muy bonito. Y yo creo que en esa manera de ser tan noble de mi mamá, aprendí algo que no quisiera repetir, que fue dejar su carrera y dejar sus sueños. Tengo 2 hijos. ¿Qué edad tienen? 11 y 8. Van a cumplir 8. ¿Los 2 niños? Los 2 varones. ¿Cómo se llaman? Adrián y André.
¿Y cuál es tu actividad preferida con ellos? Mi actividad, hay muchas. Me gusta mucho estar con ellos, hacer bromas, ponernos las pelucas, ponerlos a actuar. Cuando quieren hacerle, les gusta, obviamente, cuando sale de ellos, cantar con ellos. ¿Y cómo ves, han heredado la vena? El chiquito es un clon mío, es comediante involuntario. Ajá. Y el grande es más intelectual, es más serio, y canta bonito. Uh-huh. ¿Es complicado organizarse para ser madre en esta carrera? Con ayuda no. Uh-huh. Sí es complicado porque el tiempo no lo rinde como uno quisiera, pero con ayuda se puede, yo tengo ayuda y estoy rodeada de gente muy buena. Tienen un papá muy bueno mis hijos, uh-huh, muy responsable y muy dedicado a ellos. Uh-huh. Y tengo a mi compañero que también es, uh-huh, muy buen compañero y muy buen amigo de mis hijos. Uh-huh. Y me ayuda también mucho, uh-huh, y tengo ayuda aquí en casa, claro, de mi asistente Amadita y José, que son también mis dos manos, y sabemos hacer equipo. Y esto de calidad en vez de cantidad a veces funciona, exactamente, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuál es tu literatura preferida? Bueno, García Márquez, definitivamente yo soy muy muy sencilla, uh-huh, y muy juguetona y muy colorida y muy de seres fantásticos. No, si lo colorido se nota. Se nota, ¿verdad? ¿Qué libro estás leyendo? Las mujeres que corren con los lobos. Me he tardado bastante, uh-huh, porque no es un libro sencillo. Y es un libro que me ha hecho cuestionar. Llevo más de un año leyéndolo. Uh-huh. Pero es un libro que creo que va a marcar mi vida. Uh-huh. Y que me ha hecho ser una mujer más madura. Porque en mi experiencia de vida, siento que fui tropezando y fui perdiéndome en el camino. Después de ser una niña muy segura de mí misma, de tener mucha iniciativa, de estar inventando, creando y no tener miedo. Uh-huh. Y de pronto, después con el tiempo, se va uno llenando de lastres, se va uno llenando de dudas y empiezo a dudar de mí misma. Y llega un momento de mi vida en que yo tenía que hablar por teléfono para preguntar si compraba la licuadora de 6 velocidades o la de 8, porque siempre pensé que había una opinión mejor, más sabia. Y sobre todo como mamá, como mujer, me empecé como a perder. Y me recuperé porque también soy de tomar terapia y soy de buscar por muchos medios la sanación. Y la fui encontrando con la meditación, sobre todo. Uh-huh. Pero después llega este libro y digo, ay, ¿cómo no llegó hace 10 años, 15. A lo mejor llegó cuando tenía que llegar. Pero seguramente no lo hubiera entendido hace, uh-huh, 10, 15 años. Y entonces llega y entonces digo, ah, claro, pues sí. Y entonces es un libro que donde una mujer sabia junguiana, psicóloga junguiana, empieza a narrar todo a través de sueños, de cuentos. Y empiezo yo a, finalmente, en pocas palabras, a descubrir, a redescubrirme y a rescatar a esta mujer salvaje, uh-huh, que es la que me dice qué hacer si el niño está empachado, ¿verdad? Y que me hace recordar a mi madre que sí era sabia y ella no tenía que preguntar si había que tronarme el pellejo para quitarme el empacho, si había que darme una nalgada a tiempo. Y yo llegó un momento en que yo no sabía realmente ni siquiera poner límites. ¿Vas al cine, al teatro? Sí, voy al cine y voy al teatro. Y aunque últimamente veo las películas
en Netflix. Ajá. Y por el tiempo, y voy más a cine de niños, uh-huh. que también me gusta mucho. Claro, sí, a mí también me gusta. De las múltiples expresiones artísticas, ¿cuál es tu favorita? La música, creo que la música. ¿Qué tipo de música? Uy, tengo un gusto muy variado, me gusta mucho la música, me gusta mucho la selección que hace, por ejemplo, Putumayo, uh-huh. donde puedo conocer música, sonidos de diferentes etnias en el mundo, uh-huh. y eso me gusta, se me hace muy mágico. Sí, me gusta mucho, yo creo, el pasado. ¿Qué noticias? Y bueno, las de cajón, ¿verdad? Las de la actualidad. Las veo, trato de no cuando algo me impacta mucho, no entrar en detalles, aunque a veces es inevitable, como uh-huh. actualmente, ¿no? Sucede con la realidad del país, es inevitable. Enterarse de los horrores, ¿no? Y trato de permanecer ecuánime, trato de... porque da miedo la vida, ¿no? Da miedo a veces. ¿Y qué opinas del sensacionalismo? Pues que es una basura, que la sociedad estamos ya bastante dañada y pues que nos afecta, nos enferma. Y que también es uno de los... es el cáncer también, es parte del cáncer. Y todo va junto con pegado, desde no tener una mente sana, los deseos, las aversiones, uh-huh. todo esto nos enferma como sociedad, el hablar cosas que son incorrectas. ¿Eres aficionada a las redes sociales? No, aficionada no, las utilizo para dar a conocer mi trabajo. Las utilizo para mandar un mensaje positivo porque tengo gente que me sigue, uh-huh. y trato de hacerlo con mucha responsabilidad porque pues lo mío es la actuación, uh-huh. y lo mío es dentro de la actuación otra exigencia, uh-huh. como en, dentro de mi quehacer artístico es disolver el ego, uh-huh. y yo creo que esa puede ser mi aportación. En la medida que yo logre hacer eso, veo que la gente, veo que me hago un bien y se lo hago a mis hijos, se lo hago a la gente que rodea y se lo hago a mis fans. Yo me he dado cuenta que a la gente no le gusta que te pongas por encima de ellos, uh-huh. ni a netearlos, ni a... No, a la gente le gusta sentir que somos iguales, uh-huh. que tenemos la misma capacidad para hacer el bien y la misma capacidad para equivocarnos, regarla y volverse a levantar. ¿Y cuál sería el secreto para tener éxito como comediante? No sé exactamente cuál sea el secreto, pero sí puedo decir las cosas que a mí me han funcionado. Uh-huh. Ser observador, ser cara dura para aventarse a hacer reír y hacer el ridículo y regarla y volverte a recuperar. Leer, aprender estructura dramática, imitar, ser muy juguetón y el oficio. Horas nalgas, sentarse a escribir y a reescribir y a tirar el 80% y quedarte con un 20%, fijarlo y volver a escribir y a reescribir y a reescribir y a comprarte una peluca y ver cómo, y a meterle una voz y probar. ¿Y qué opinas del Teletón? ¿Por qué me metes en camisa de once varas? Mira, es muy difícil porque yo tengo un compromiso con opinar, porque yo tengo un compromiso de trabajo con la televisora que hace el Teletón. Y entonces, esta televisora que a mí me contrata, me da trabajo, me emplea, me pide de favor que yo vaya y colabore en todo este movimiento Teletón para generar recursos. Y honestamente, pues yo lo que he decidido es
haciendo a un lado si son deducibles, si para ellos los impuestos, que nada de malo tendrían que las cosas sean deducibles, ¿no? Todos buscamos la manera de deducir impuestos. Si hacer un hospital de estos, un centro de rehabilitación de estos, le corresponde al gobierno, estoy totalmente de acuerdo, creo que le corresponde al gobierno con los impuestos que nosotros estamos ya pagando. Y entonces, bueno, pues lo que puedo hacer es yo ir y cumplir con mi trabajo, con una empresa que a mí me da trabajo, y pues ya lo demás se lo dejo a la responsabilidad de cada quien. Claro. Alguna vez Voltaire dijo que buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. ¿Tú qué opinas? Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Creo que efectivamente buscamos la felicidad fuera, los incentivos, y nunca se acaban. Entonces nunca se encuentra la felicidad, porque entonces yo hoy tengo un peso y mañana quiero dos, y ya cuando tengo dos quiero tres, o quiero una ropa que está de moda, pero al mes siguiente, a la temporada siguiente, ya está otra de moda, entonces ya no soy feliz con esta ropa. Y si tengo un carro de este modelo, ya salió el del siguiente año, entonces nunca se alcanza cuando lo buscamos afuera. Y además estamos repletos de información que nos hacen incrementar nuestro deseo por las cosas, ¿no? Y entonces efectivamente la buscamos afuera y nunca va a haber llenadera, nunca la vamos a encontrar. Y a mí lo que me resulta el camino del cual yo he decidido agarrarme y no soltarme es la meditación. ¿La suerte de la fea Mara Escalante la desea? Yo trato de no desear nada. Yo trato de estar contenta con lo que me toca. Me siento bendecida. Por lo mismo, es una decisión. Decido no desear cosas. Decido no desear. No quiere decir que lo logre por completo, ¿verdad? Pero en eso trabajo justamente. Porque si sé que deseo, voy a sufrir. Pues muchas gracias. Muchas gracias.